con nosotros en el mes de programación de imagen y política. Con un invitado especial. Está con nosotros el presidente de la Asociación Ciudadanos Unidos por Coaxacualcos, el ingeniero Raúl Ojeda Banda, para platicar sobre las tarifas del servicio de grúas y además sobre el transporte y vialidad, y una gran invitación a una magna conferencia el día de mañana, sábado, sobre equidad y género. Esto allá en la sala de cabildos del Palacio Municipal. No se lo pierda, en punto de las 8 de la noche. Y también dentro de algunos momentos tendremos el comentario político con nuestro compañero José Luis Pérez Negrón. Con mucho gusto haremos contacto con él para que nos dé el comentario de este día. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese que hoy, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género en la Mujer, contra el maltrato, que se celebró y que algunas instituciones y organismos celebraron a lo largo y ancho del país, resulta que hoy un funcionario que se mofó de la diputada local perredista Yamín Copete Zapot fue sacado del Salón Sebastián Lerdo allá en el Congreso del Estado. Se trata del subsecretario de Vinculación y Promoción Comercial de la SEDECO. Él es Jesús Manuel Jaramillo Díaz de León. Fue sacado luego de que un grupo de diputados le pidiera abandonar precisamente ese recinto parlamentario por considerar que en este marco de la celebración del día 25 de noviembre de violencia contra la mujer no se permitiría que ningún hombre o ninguna persona se mofara, en este caso, del trabajo de una legisladora como es Yasmín Copete Zapot, y por tanto le pidieron a los integrantes de seguridad, del cuerpo de seguridad del recinto, que lo acompañaran hasta la salida, para dar, por supuesto, sentar un precedente de que este tipo de acciones burlescas como las que estaba teniendo este funcionario que iba a acompañar al titular del desarrollo económico, Hugo Gutiérrez Saavedra, bueno, pues no se iban a permitir, y así lo hicieron los legisladores hoy allá en el Congreso del Estado. Se estaba mofando de lo que la legisladora decía, y bueno, eso le valió que saliera, fuera sacado allá de este Congreso del Estado. Fue una situación pues bastante penosa para él, pero pues qué bueno que lo hicieron, y que no solamente sea hoy en esta celebración del 25 de noviembre, sino que este tipo de hechos o acciones, por pequeñas que pudieran parecer, pero que significan una violencia solamente social, psicológica, económica, verbal o no verbal hacia las mujeres, bueno, pues tengan ahí un correctivo, y ya se está sentando presente precisamente este día. Y por otro lado, en información de carácter local, le comento que los operativos en contra de algunos ambulantes que están invadiendo zonas donde hay semáforos, zonas peatonales que no pueden darse, se están prácticamente intensificando. Eso lo dice el director de comercio, Fernando Vidal Segovia. Vamos a ver con él de qué se trata. Estamos ahorita checando por instrucciones del alcalde los vendedores que están vendiendo, sobre todo en las esquinas donde hay semáforos y donde coincide con los limpiadores de parabrisas, porque ha habido algunas quejas de gente que ha sido molestada por este tipo de situaciones. Entonces, por indicaciones del alcalde, estamos dejando libre todas las esquinas, todos los cruceros donde el conductor llega, se para y es interrumpido, es molestado, ya sea por un vendedor, ya sea por un limpiaparabrisas, y que se sienta seguro, porque sienten inseguridad de todas estas situaciones. Ok, ¿estos operativos van a continuar ahora con el mes decembrino? Sí, definitivamente, independientemente de los operativos que estamos haciendo, vigilando las avenidas y que esté todo en orden, el centro sobre todo, vamos a incluir este tipo de operativo. Ahorita venimos de quitar a una persona que vende naranjas sobre una avenida, la avenida Universidad. Ahorita vamos a entrar al centro y vamos a seguir vigilando como siempre. Gracias.
Y esos operativos tienen mucha justificación, sobre todo cuando pone en peligro la vida de los peatones, de los comerciantes mismos que están ubicados en esos puntos, y qué mejor que encontrar una reubicación dentro de los locales, que sería la alternativa más apropiada para que los comerciantes puedan estar expendiendo sus productos, para que los ambulantes no estén en la vía pública, porque esto pues los pone en peligro también al estar ahí. A veces se bajan en lo que es la banqueta, en el arriate, y esto los expone a ser arrollados. Pero también la parte que le corresponde a la autoridad es promover los mercados, buscar una situación de promoción especial para que la gente acuda a estos mercados y sean reactivados, y no se siga utilizando lo que es las tiendas comerciales, las tiendas de autoservicio, y que de esa manera se esté desplazando al comerciante, al que tiene el producto fresco, al que tiene el producto más barato, y que bueno, se trata de promover también lo que son las ventas regionales de esa gente que trae sus productos del campo a la ciudad. Ojalá que nosotros también sigamos promoviendo este tipo de actividad comercial. Y bien, por otro lado, también le comento que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz, Gerardo Mancilla Artiaga, presumió, fíjese usted lo que son las cosas, cuando el índice de desempleo en Veracruz está en su punto más alto, hoy en la comparecencia de este titular, presumió la promoción de cientos de miles de empleos. Bueno, esto le llevó finalmente a este representante de SEDECO ganarse la rechifla de los legisladores locales de todas las fracciones parlamentarias, al considerar que estaba mintiendo, cantinfleando, inflando la información respecto a esta creación de empleos y de empresas que, dice él, se crearon durante el periodo 2010 a 2015. Dice que se generaron 123 mil empleos, y que en relación al directorio de Nacional de Economía, bueno, dice que se crearon y cerraron a la vez 97 mil empresas, lo que habla que efectivamente pues no hubo tal promoción, y que esas empresas cerraron por la falta de liquidez, de las cuales se están adoleciendo en estos momentos también las empresas a las cuales no les cumplieron con el pago de los servicios prestados dentro del gobierno del estado, y hoy están en una situación de crisis. Fue a lo largo de estos 6 nefastos años que se ha vivido en el estado de Veracruz. Y bueno, pues le dijeron ser más serio respecto a la información que dan ante los legisladores, y precisamente se llevaron muy mal sabor de boca los diputados locales, porque consideraron que se les estaba mintiendo, que se estaba hablando de un Duartelandia, así lo señalaron los diputados locales de las fracciones, inclusive del PRI, del PAN, que muchas veces avalan ese tipo de resultados pues destacados para ellos, pero que en la realidad no corresponde a los hechos. Este funcionario, pues sin lugar a dudas, tiene mucho que explicar en relación a este tema de la creación de empleos, 123 mil empleos, cuando hablamos precisamente que el estado de Veracruz no generó las expectativas que se buscó o que se prevían en estos 6 años, que por el contrario se dio un éxodo masivo de gente principalmente en las zonas del centro y sur del estado, para irse a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de empleo, porque en Veracruz no la encontraron. Así es que estas cifras son demasiado alegres para ser expuestas allá en la máxima tribuna del Congreso del Estado de Veracruz. Y bien, fíjense que en este tema del Buen Fin, durante 3 días se llevó a cabo la promoción buscando alternativas para el sector comercio y para reactivar la economía. Usted quizá pudo ir a comprar, quizá no, pero se pudo percatar de la situación que se generó, las ventas, si efectivamente se dieron. Bueno, pues el titular de la Conducet, Luis Enrique López, dijo que por el momento no hay denuncias sobre acciones fraudulentas que se hayan presentado en este programa de Buen Fin. Esto es lo que dijo. Vamos con él. Mes de diciembre o finales, porque pues los derechohabientes pues apenas tiraron sus tarjetas de crédito, ¿no? Entonces
Más bien las quejas vendrían después del corte de cada uno de las tarjetas de crédito. Ahorita pues, estamos tranquilos. ¿Se detectó alguna situación de irregularidad? No, fíjate que no, pues prácticamente por mi parte, pues, estuve dando mis vueltas en los comercios y sí, para los comerciantes sí hubo un poquito de repunte, ¿no? Se pensaba que iba a estar completamente esto muerto, pero la gente gastó. Por fortuna, ¿no? ¿Y qué se usó más, no sabes, el plástico o dinero? Efectivo. Mira, en el centro hubo más efectivo, pero en lo que son las plazas comerciales, sí tiraron mucho plástico. Hubo mucha más venta de plástico. Entonces, algún ciudadano que se haya visto afectado, ¿qué debe de hacer? ¿Cuáles son los requisitos que aquí se le pide para poder...? Mira, en el dado caso de que haya alguna anomalía después de que haya el corte de cada uno de los usuarios en sus tarjetas de crédito, si hay algún problema, para eso está la CONDUCEF, para apoyarlos y sobre todo sacarles el problema referente a que puede ser que hubo un mal manejo o que al momento de la compra, desgraciadamente no tenemos la cultura de checar el voucher o desgraciadamente vemos el voucher y lo tiramos, no lo guardamos y eso es, o sea, es súper importante guardar el voucher. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del papel para poder denunciar. O sea, si un usuario viene y me empieza a hablar, le digo, ok, yo sí te creo, pero... ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba que realmente tú hiciste una compra? Entonces, sí es muy importante que toda compra que hagan, guarden su papel, voucher, lo que sea, ticket. Guarden. ¿Por qué? Porque a la postre no sabemos qué es lo que va a pasar. Sobre todo también en lo que se refiere a productos electrónicos, eso es importantísimo, que le hagan siempre el documento de la garantía, chequen bien cuántos meses tienen de garantía. Eso es muy importante, muy, muy importante, aunque eso ya entraría a lo que es Profeco, ¿no? Pero también es muy importante que tengan ese documento. Si usted es de los que acudió a alguna tienda departamental en este periodo del Buen Fin, debe guardar pues el voucher, debe guardar su comprobante de compra por si usted se ve en una situación de reclamo por un mal cobro que se haya realizado. Y ahí está la CONDUCEF, pero es prioritario que tenga usted ese documento que le permitirá hacer pues la denuncia y la queja correspondiente contra esta mala prestación del servicio, y hasta el momento CONDUCEF no ha recibido ningún tipo de denuncia. Yo agradezco mucho a Alexis M. Gasca que nos esté viendo, a Hilario López Aviñón, saludos al licenciado, a Mario Cabrera y a Eloisa Huerta, gracias, a Carmen Sofía Domínguez y por supuesto a la contadora Mari Carmen Duperón. Excelente evento organizado esta mañana aquí en Coatzacoalcos, pues esa jornada de actualización fiscal 2017. Vamos a la pausa y haremos contacto hacia el Heraldo de Coatzacoalcos con nuestro compañero José Luis Pérez Negrón con el comentario político. La pausa, regresamos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro,
y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, y sobre todo en esta época navideña, que nosotros ya estamos preparados. Así es que, diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Todavía me insistes, te olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Ella existió solo en un sueño. Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Gracias, qué bueno que sigue con nosotros y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero José Luis Pérez Negrón desde el Heraldo de Coatzacoalcos. Te saludo, José Luis, muy buenas noches. ¿Cuál es el comentario de este día? Hola, ¿qué tal, amiga Azucena? Es un placer saludarte. Muy buenas noches a ti y a tu gentil auditorio que nos escucha y nos ve a través de Imagen y Política y también a través de las redes sociales como Facebook. Pues tiene la oportunidad de que te envíen muchos saludos por tu atinada conducción de ese noticiero.
me sumo también a esas felicitaciones. Y bueno, pues el tema obligado de hoy, Azucena, un tema muy preocupante, no solamente para esta región sur de Veracruz, sino para el país entero y el mundo, que tiene que ver con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, internacional, la eliminación de la violencia contra la mujer. Pues yo creo que no es suficiente con que en este día se eleven muchas voces, se den muchos discursos, se hagan anuncios de medidas, de programas, si al final de cuentas todo queda en lo declarativo. Yo creo que ya llegó el tiempo de que se ponga realmente un freno a la violencia en contra del género femenino, pero que realmente se tomen medidas de fondo y que tengan consecuencias pues positivas para combatir este flagelo del que todavía son víctimas muchas mujeres en el mundo. Resulta que, bueno, pues cada año que se celebra o se conmemora algo así, porque no es para celebrar, simplemente se conmemora que hay un día que se destinó para recordar precisamente la violencia que sufren muchas mujeres a manos de los hombres machistas, de los hombres que pues de alguna manera tienen un rechazo hacia el género femenino, cuando debe haber todo el respeto y el reconocimiento a las mujeres, que además hay que considerarlo, han venido avanzando mucho a través de los años, a pesar de que la mujer ha sido relegada por muchas generaciones, pero que ahora ya la mujer la podemos ver ejerciendo todo tipo de profesiones, todo tipo de actividades, tanto la medicina, de la ingeniería, como obreras con su overol y su casco en los complejos petroquímicos. De tal manera que la mujer ha venido ganando espacios, ha venido ganando espacios en la vida pública, en la política, en la vida partidista. Ya hay equidad de género, por ejemplo, cuando pues hay elecciones, ya va 50% hombres, 50% mujeres. Hay que recordar que en el mundo hay más mujeres que hombres, en el padrón electoral también hay más mujeres que hombres, y bueno, pues aquí es cuestión de hacer un acto de justicia. Falta que en la administración pública también a las mujeres les den más espacios, ocupen más espacios en los cargos de la administración pública. Es una tarea que tienen pendiente todavía las autoridades que se encargan de eso. Pero bueno, retornando al maltrato a las mujeres, pues fíjate que es increíble cómo hombres que han gobernado este país han tenido expresiones desafortunadas en contra del género femenino. No sé si te acordarás cuando Diego Fernández de Ceballos, un connotado panista, abogado, cuando se refería a las mujeres decía el viejerío, no sé si te acuerdas, Azucena. Sí, claro. Cuando fue candidato, ¿sí? El viejerío como una forma despectiva, peyorativa en contra de las mujeres. Bueno, pues luego Vicente Fox, que fue presidente de México, hablaba de las lavadoras de dos patas refiriéndose a las mujeres. O sea, es una aberración que quienes dirigen los destinos de un país tengan ese tipo de expresiones. Y luego, pues más reciente, Donald Trump, que ahora es electo presidente, ni más ni menos que de la primera potencia mundial de los Estados Unidos, pues al dirigirse a una mujer que era su adversaria o contrincante política, ante millones de televidentes en el mundo, pues dijera que era una mujer despreciable y ahí mismo le faltara el respeto. Creo que las escaleras deben barrerse de arriba hacia abajo, y si algo tiene que cambiar, pues primero tiene que cambiar quienes dirigen los destinos de los países, como México, como Estados Unidos y todos los gobernantes del mundo, independientemente de su género. Tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar a hacer programas realmente de fondo, que haya la intención de que esto se revierta, y no solamente quede como el día de hoy, pues en los discursos, en el portar el moñito naranja, y que pues ya el día de mañana se olvide, y dentro de un año estemos dando cuenta, como hoy lo da el Heraldo en su portada, en México se asesinan 7 mujeres al día. Ese es un dato que da el INEGI, y esto pues es muy lamentable. Y el basta que dijo el presidente de la República no es suficiente si no va acompañado de las acciones para remediar esta situación en favor del género femenino, que es pues algo muy importante.
Bien, pues parece ser que hemos perdido un poco de contacto con nuestro compañero José Luis Pérez Negrón, está en estos momentos en el Heraldo y vamos a restablecer la comunicación dentro de algún momento para que pueda seguir y concluya esa parte de su intervención en su comentario político, que como todos los días, bueno, pues no los presenta a todos nosotros a través del espacio de Imagen y Política. Y decíamos que, bueno, efectivamente no basta con la conmemoración el día de hoy, Pepe, perdimos un poco el contacto con la gente, estamos al aire. No sé hasta dónde me quedé, hasta dónde me escucharon. La última partecita, José Luis, sobre que no bastaba estas sí. Bueno, pues decía yo que ya basta de lo declarativo, basta del discurso, de las buenas intenciones, si no hay programas realmente de fondo que vengan a contribuir a que se revierta este factor del machismo, este factor de las acciones de violencia en contra de las mujeres. Y decía yo en el colofón de mi comentario que el basta que declaró hoy el presidente Enrique Peña Nieto en relación a la violencia de género no basta, no es suficiente si no viene acompañado de verdaderas acciones que vengan a combatir ese flagelo que no debiera existir ya en pleno siglo XXI. El basta no es suficiente, hay que realizar acciones concretas para que a la mujer se le respete, para que a la mujer se le dé el lugar que merece en el mundo entero. Gracias. Ese es mi comentario de hoy. Agradezco su atención. Gracias, José Luis, y muy buenas noches. Buenas noches. Bien, pues nos ha precisamente en alusión a esta celebración del Día Naranja, el Día contra la Violencia a la Mujer, bueno, hoy dedica ese comentario político José Luis Pérez Negrón el tema de que no basta precisamente gritar ya basta, sino que deben actuar y se debe todos los días respetar a la mujer. Ya vio usted hoy otro precedente de las acciones que no se van a permitir, esperemos que no solamente por ser hoy el Día Naranja. Subdirector de Vinculación y Promoción Comercial de la SEDECO, Jesús Manuel Jaramillo, sacado ahí del Congreso por estarse mofando de una diputada. Bueno, aunque no estuviera de acuerdo, no tendría por qué hacerlo. Fue sacado junto con guardias de seguridad y bueno, pues ahí lo sacaron a la calle, a donde debe estar este funcionario o mal llamado servidor público. Y bien, continuando con la información aquí en el estudio, le comento que la directora de Casa Amor Coatzacoalcos, Sara de Márquez, dio a conocer pues una interesante jornada que se va a tener con la presentación de un show de un comediante en Coatzacoalcos para poder atraer fondos para esta asociación. Vamos con ella. Carlos Alonso, por ahí se venden los boletos en 150 en todo lo que es el centro de convenciones. Posteriormente nosotros recibimos un porcentaje de la venta de los boletos de la ganancia total, que en su momento se dará a conocer cuánto es, y es una manera de ayudar a la casa. El llamado a la gente para que coopere con ustedes comprando los boletos. Así es simplemente cooperar, es ir a comprar el boleto, ir a divertirse y ayudar a la causa. Gracias. Contribuyamos a apoyar a las asociaciones que realmente pues vemos que están llevando la ayuda a quien más lo requiere, en ese caso el trabajo que realiza Casa Amor para atender a los niños con cáncer, porque créanme usted que es realmente muy triste conocer y saber que parte de los recursos que debieron entregarse en salud no se entregaron, y eso resulta ser realmente un crimen para los niños, para pacientes, hombres o mujeres con cáncer, porque si algo hay que preservar es precisamente la vida, y no se vale que este tipo de acciones, estos gobernantes que estamos a pocos días de que entreguen el poder en Veracruz, pues hayan hecho esta acción por demás condenable. Yo creo que no solamente por nosotros, sino por toda la sociedad veracruzana, porque era muy difícil, es muy difícil que algunos padres de familia puedan puedan tener el recurso para brindarle de pronto algún estudio al pequeño, de pronto algún análisis o algún otro o alguna cirugía o simplemente su medicamento, y que este recurso se haya malgastado empleándolos para invertir en adquisiciones de bienes y raíces en otros países del mundo,
o que se hayan quedado simplemente con él. Esto debe merecer un castigo muy severo, como bien me decía hace un par de horas nuestro compañero Mario Fernando Zarco. Quizá la justicia divina se va a encargar de ello, pero aquí en la tierra también deben pagar y se debe proceder en consecuencia, porque ya basta precisamente de tener este tipo de gobernantes que solamente llegan a servirse y no a servir realmente a los ciudadanos. Y por otro lado, en el tema también de carácter local, le comento que Rafael Abreu Ponce, quien es presidente de grupos de casas de Yúnete, es un grupo de jóvenes, de personas que se encargan de brindar capacitación a las mujeres en especial para que se puedan desempeñar y tengan algún ingreso extra en su hogar. Bueno, se están creando. Van 5 casas en Coatzacoalcos. Esa es la información de Rafael Abreu Ponce. Únete, que es un proyecto que nació aquí precisamente organizado por ti. ¿En qué consiste? ¿Cuántas casas lleva? O sea, bueno, pues la idea de las casas de enlace, yo la traigo, digamos, de Boca del Río, y allá han sido un éxito. Se ha apoyado muchísimo la gente con este esquema. Son casas sustentables que funcionan pues, con la misma gente de la colonia donde están enclavadas. Y bueno, yo decidí hacer algo así en Coatzacoalcos porque lo que nos permite esto es hacer trabajo con la gente todo el tiempo, y estas casas lo que pretenden es que les demos herramientas a los ciudadanos que están en esas colonias para que no dependan de ningún político. ¿Para qué? Para que sea el trabajo el que hable por los que estemos metidos en una posición pública. No, estas casas pretenden, por lo que hacemos, damos talleres, damos cursos, esos cursos tienen una duración de aproximadamente 3 meses. Entonces, mientras estás inscrito en ese taller, curso, oficios, sí hay apoyos. O sea, yo les doy apoyos alimentarios, yo les doy apoyos de útiles escolares. Ahí me ha estado apoyando el senador Fernando Yunes, me hace favor también de mandarme cosas, muletas. Entonces, el objetivo de estas casas es pues, que sea, pues, que la gente pueda ir, jóvenes, perdón, que la gente pueda encontrar una herramienta pues, para mejorar su economía. Un ejemplo, el tema de, por ejemplo, bisutería o corte de cabello. La señora de la casa a lo mejor en el corte de cabello se gasta 200 o 150 pesos por darle el corte a su familia. Ahora con este esquema, pues bueno, ya los 250 pesos ya se los va a ahorrar porque ella ya se los puede cortar. Y si aparte es aplicada y quiere chambear, pues se lo va a cortar al vecino, la comadre, al compadre. Entonces es un ingreso extra adicional. Este esquema no es que sea ni la panacea ni que los vaya a sacar de la condición donde están, pero sí les permite hacerse un poco más autosuficientes para que la gente no abuse de ellos y que los políticos de todos los partidos, del mío, de todos los partidos, pues no los use como carne cañón y más se les vaya a ver cuando haya elección y pues tomen una mala decisión por 500 pesos. ¿Cuántas casas, Yúnete? Ahora tenemos 5 casas. Estamos en los Peloteros, en Lomas de Barrillas, en Vista al Mar, en el kilómetro 8. ¿Cuál es otra? Se me escapa una, no recuerdo. ¿Con cuántas van a llegar? Pues hasta donde podamos, hasta donde me dé mi recurso, mi trabajo, mi empresa, porque estas casas esa particularidad tienen, que la pagamos entre mi equipo y un servidor, son con recursos propios, nos ponemos de acuerdo, conseguimos una casa, en algún caso las rentan, en algún caso nos las prestan, pero todos los apoyos, pues los que nos manda el senador, más los que ponemos nosotros de nuestra bolsa entre el equipo y yo. Entonces, pues la idea de estas casas es llegar a donde más podamos, pero pues bueno, en función de pues como nosotros podamos irle metiendo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a ir a la pausa, regresaremos ya en la recta final de este espacio informativo. Le diremos que un juez, el juez 11º, ha negado un amparo solicitado por el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa. Puede ser detenido en cualquier momento, solo que no quieren detenerlo. La pausa, regresamos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza,
masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, y sobre todo en esta época navideña, que nosotros ya estamos preparados. Así es que, diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Eso del amor es una fantasía. No, no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Todavía me sientes. Te olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño! Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-046-45. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Ya en la recta final de este espacio, le comento que ya está con nosotros, dentro de algunos momentos entraremos a punto de opinión, el ingeniero Raúl Ojeda Banda, para hablar de ese tema de tarifas de grúas, tránsito y vialidad, y de una magna conferencia de equidad de género el día de mañana aquí en la sala de cabildos del Palacio Municipal. No se lo pierda, en punto de las 8 de la noche estaremos en punto de opinión, como todos los viernes. Y bien, ya para finalizar, le diremos que la directora de Salud Pública Municipal, Isabel de la Cruz Arroyo, aseguró que se continúan con las acciones de prevención de cáncer de mama y cervicouterino en Coatzacoalcos. Vamos con ella. Con este tipo de acciones, ¿cuáles son las acciones que han llevado a cabo? Bueno, acabamos de terminar la jornada de mastografía en coordinación con el DIF municipal, donde se beneficiaron a 250 mujeres con la mastografía. Aparte de la mastografía, la finalidad de la jornada es enseñarles a las mujeres la autoexploración y que se deben de explorar por lo menos una o dos veces con un médico, y enseñarles que cada mes ellas se tienen que autoexplorar en un día determinado del mes. ¿Cuántos resultados se encontraron positivos en qué casos de mastografía y colposcopía? Bueno, estamos en lo que es la colposcopía, afortunadamente no tuvimos ningún caso. Estamos ahorita esperando los resultados que nos va a arrojar la jornada que hicimos con el Ayuntamiento de San Juan, y nada más que nos manden. Acabamos de entregar 45 resultados de la jornada del 8 de marzo, que afortunadamente ninguna salió con ninguna lesión. ¿Van a continuar con estas acciones? Sí, de hecho tenemos ahí todavía, antes de que termine el año, programada con la jurisdicción sanitaria, que nos apoya bastante, una jornada de colposcopía realizada con ellos en coordinación con el DIF también. Gracias. Esta es la información. Y ya para finalizar, le diremos que un juez allá en la Ciudad de México, el juez 11º de distrito en materia de amparo, negó la resolución precisamente al gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, o más bien ya sería exgobernador. Aseguró en su informe este juez que no hay ningún tipo de posibilidad de que pueda no ser juzgado, que sí debe ser juzgado, que inclusive reitero que ya no tiene fuero, de tal forma que solo es cuestión de que las autoridades federales y de la PGR quieran realmente presentarlo, detenerlo para que se haga justicia en torno a los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los cuales resolvió este juez, no alcanza fianza. Y se da la resolución 1038/2016-4, negándole así la suspensión de amparo que había promovido ante las autoridades federales, en este caso el juez 11º de distrito en materia de amparo allá en el distrito federal. Y bien, nosotros llegamos así al final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado. Lo invitamos a que a continuación se quede con nosotros. Estaremos en punto de opinión con un invitado especial, ingeniero Raúl Ojeda Banda. Vamos a platicar el tema de tránsito y vialidad, el tema del costo de las grúas, principalmente son las quejas que se han tenido a lo largo de varios meses en Coatzacoalcos, y una invitación especial sobre una gran y magna conferencia el día de mañana sobre equidad y género. No se lo pierda, dentro de algunos momentos el ingeniero Raúl Ojeda Banda en punto de opinión. Gracias. Muy buenas noches, y mañana yo lo espero en punto de las 7 de la mañana con noticias, posteriormente de 10 a 11 Camino Acción con Rubén Arias. Gracias, hasta luego.